¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a tener una plática. Yo creo que les va a gustar demasiado. El día de hoy vamos a hablar sobre organizadores. Así que, chicos, acompáñennos. Y bueno, para mí es un placer, como siempre, estar aquí con mi buen amigo Jack. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de EDC y más, donde ya lo comentó Omar, vamos a hablar de organizadores EDC. También nos acompaña, como no, el siempre famoso vampiro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos, bienvenidos nuevamente a estas pláticas de EDC y más. Esta vez el tema que vamos a tocar va a ser organizadores EDC. Así que vamos a mostrar, así que nuestros organizadores favoritos, los que nos gustan más, los que no nos gustan, para qué los usamos, en qué los usamos y dónde los usamos. Así que también un saludote a todos y bienvenidos y los dejo con mi amigo Pablo de Sweets Factory. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí de Swiss Factory, Pablo West, servidor, amigo. Aquí estamos, ya listos, como bien dicen Jack, Vampiro y Omar. Ya estamos listos para empezar a hablar el día de hoy de organizadores. Saludando también a todos los que están presentes, a Víctor, a Osvaldo, a Meléndez, a todos. Un abrazo grande. No se olviden comentar aquí abajito. Vamos a ir viendo sus comentarios, sus saludos. Y pues nada, yo creo que empezamos, Omar. Los micrófonos. Pues nada, Pablo, como habíamos dicho, el día de hoy va a ser organizadores, más que nada este tipo de organizadores, organizadores de piel o también organizadores de nylon. Yo creo que cualquiera de los dos es muy común hoy en día, sobre todo este yo creo que se está poniendo muy de moda. Bastante. Este llegó hace unos, no sé, hace unos años y empezó a ubicarse muy pronto, muy rápido en el gusto de la gente. Yo recuerdo que anteriormente todos los organizadores eran de este tipo, la mayoría. Era muy Así poco el es. que tenía un organizador así. Como que empezó a haber ahí mucha creatividad entre los artesanos, Bastante. fabricantes, exacto. Y bueno, sabemos que aquí en México pues es un lugar donde hay mucha gente que le gusta esto de las artesanías, del trabajo con la piel. Hay mucha Así piel. que hay mucha piel, por no decir otra cosa, ¿no? Sí, claro. Y bueno. Bien. Y aquí está, por ejemplo, el primero que yo les quiero mostrar, amigos. Es este de piel. ¿Por Déjame, te qué? interrumpo tantito más, perdóname. Vamos a mandar saludos porque Ok, se me están sí, adelante, juntando. adelante, vampiro. Un chorro de Osvaldo gente, saludos. Salazar nos etiquetó en Instagram con sus organizadores de piel. Vamos a checarlos. Ricardo Perea, Perfecto. buenas noches. Manuel. Manuel, saludos desde Puebla. Gracias, Manuel. Un abrazo grande a mi amigo Maxi Blasco también. Siempre aquí están, son Saludotes, así presentes. es. A Enox Saludos, Swiss saludos. Knife también, saludos. Apenas Apenas. humano. Oye, ¿por qué te llamas apenas humano? De la otra vez quería preguntar. Y Felipe Felipe Gómez, Gómez, un saludos a todos saludote, desde Matamoros, Tamaulipas. Gracias por estar aquí, de Mataulipas. verdad, se los agradecemos mucho. Es un gustazo tenerlos aquí con nosotros. Y bien, como decía Omar, los organizadores básicos ya en un EDC realmente son ya básicos, para mí también son muy importantes. Y el que mostrabas, a ver, muéstranos, Omar, ¿cuál era? Es este vampiro, básicamente es un EDC de estos de piel, pero bueno, lo que me gusta es que puedes llevar aquí algunas cosas pequeñas y otra cosa muy importante que este para mí se me hace muy práctico, porque este tipo de organizadores, a diferencia de estos, este te lo puedes meter en la bolsa del pantalón. Yo creo que es Claro, un plus muy importante en este tipo de totalmente. organizadores. Aparte de que, bueno, en cuestión de EDC. Yo creo que entona en cualquier situación, ¿no? Tú puedes ir a algún evento, puedes andar haciendo otras cosas y nunca te va, nunca se va a ver así ¿Qué traes ahí, Omar? ¿En tan ese qué grande como traes? este. ¿En el chiquito? ¿Qué En bueno, o este sea, traigo sí, una pequeña perdón, navaja. en el pequeño. Perdón, perdón. En Perdón, el mini perdón. organizador, en el mini Sí, en el organizador, mini Pablo, por organizador. favor, Sí, gracias. dejémoslo Ya me así. gusta estar rojo. Así. Traigo una navaja. Ajá, Que yo vientos. creo que es básico un filo. Benchmade, esa, ¿no? Es la mini bug out, La exactamente, mini, la ¿verdad? mini Mini. bug Ya out la estoy benchmade. conociendo, ya la estoy conociendo. Ya. Exacto. Este es un bolígrafo. Eso, ahí está bien. Sí, Un vientos. bolígrafo. Perfecto. Es como de cobre, Y creo que, de bronce. es exacto, es este de latón. Este es de De latón, latón. Pablo. Vientos. Es uno de estos bolígrafos supuestamente tácticos. Digo, a mí la Ajá. verdad no me gusta tanto llamarlos así, pero
Lo que sí, pues es bonito la patina que agarra el latón. Sí. Le da cierta personalidad. Y obviamente traigo aquí adentro unas credenciales. Esas nada más así. Las voy a mostrar. Pero básicamente es esto. Lo puedes andar trayendo en la bolsa. Y muy cómodos. Aquí también otra cosa importante, que ya no andas ya no en la bolsa, se te anda jugando todo. Se te maltrata. De repente tú metes tu bolígrafo y exacto, vampiro. Se llega a maltratar todo con el roce de las llaves, el roce de monedas, todas esas cosas que tenemos a veces en la bolsa. Yo creo que esto también funciona como una protección para esas cosas. Así. A ver, aquí nos dice Inox. Perdón. Vampiro. No, es que la pregunta que le hacía es que por qué apenas humano, si no dice que su esposa le dice así de que perfecto. Lo que comentabas, Omar, que sí, estéticamente son más elegantes, la forma de mostrar tus herramientas se ve mucho mejor en un organizador. Sí, yo creo que se ve como un artículo de caballeros, ¿no? Un artículo muy elegante, como una cartera de piel igual, algo así, yo creo que eso. Exacto. Sí, pues con Osvaldo, ¿ah? 100% exacto. Lo mínimo básico que debe tener un organizador: navaja, linterna y lapicero. Yo también totalmente de acuerdo con eso. Punto. Sí, claro. Sí. Saludos, Alfredo Gutiérrez. Se me había pasado a saludar al buen Dani Moreno. Un saludo a mi hermano. ¿Qué tal? Saludos, gracias por estar aquí. Frank Vicio. Un abrazo Frank grande. Saludos. Vicio, no entero, hasta Argentina. Recién me integro. Un abrazo grande. Aquí ya nos pregunta Alfredo Gutiérrez, ¿dónde adquieren sus organizadores de bolsillo? Empieza Jack, a ver. ¿Tú dónde? Dinos Jack, ¿dónde los has conseguido? Yo, te muestro, es igual uno pequeñito. Mira, llevo, como bien dicen, una pluma, es muy pequeñita. ¿Cuál es esa? No es de marca, realmente es una pluma chinita. Ajá. No es de marca, es muy pequeña. Pero pinta, dice. Exacto. Pero bonito. Pero escribe. Exacto. Es lo importante. Claro. Llevo esta Olay. Ahorita es de luz UV. ¿UV? No, a los ojos no. Y esta pequeña Spider. El modelo es el Mambook. Es muy, muy, muy pequeñita, pero igual o ergonómica. Cuenta con su seguro. Sí, súper bien. Y obviamente igual. Algunas credenciales, licencias, etcétera. Tiene una canción esa Spider-Co, ¿no? ¿Una canción? Sí, sí. Mambook. Qué rico el Mambook. Ah, no, mentira. No. Ok. No me lo esperaba. Meléndez. Lo voy a pasar. Tengo uno de piel que me recomendó Vampiro hace muchísimo tiempo. ¿Pero de ¿Cuál será, Meléndez? ¿Cuál será? Sí, a ver. Luego me regalas una foto a mi amigo para verlo. Que me conecte en vivo. Sí, Frank, qué bueno que estés por acá. Saludote. Él está haciendo un gran esfuerzo porque ya en Argentina ya son las 12. Sí, ya es bien noche. Muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias. Víctor Hernández, perdón, Jack, dice, un encendedor también es algo esencial, aunque uno no fume. Básicamente, yo no fumo y siempre cargo un encendedor. Siento que es básico también en un EDC. Sí. Aquí Manuel nos dice, mi EDC, pues lo que hago en mis bolsas y una parte en una mochila. La pregunta es, ¿hay tiendas físicas o virtuales? Ya que me gustaría, pero creo que tiene que ser a la medida. Sí, claro. Sí. La verdad, los míos yo los mandaba a hacer con un artesano, a la medida de mis herramientas, pero yo creo que sí, ¿no? Debe de haber como ya un estándar. Sí, hay opciones. De hecho, en Amazon puedes encontrar algunas opciones de venta, pero si lo quieres más personalizado, no hay duda, un artesano es la opción ideal. Sí, claro. A ver, Jack, ¿dónde le mandaste a hacer el tuyo? ¿O lo compraste en Amazon? No, lo compré en una tienda, es de un artesano mexicano que se llama Armando Yokajawa. Ese tiene la A abajo, ¿no? O sea, para distinguirlo, pues. Mira, ahí no sé si se alcanza a ver por aquí tiene la A. ¿Se ve? Aquí tiene la A. La J. La A. Bueno, no sé qué logo use ahora actualmente. Ajá. Pero eso ya tiene unos 3-2 años. Sí, se ve que evolucionó. Se ve que evolucionó de esa J a esa A. La... Ah. Deja ver si se alcanza. No sé si se ve aquí. Bueno, ¿ese también es de Armando, el que tú tienes, Pablo? No, de hecho, eso lo quería hablar. Hablando de evoluciones, yo me acuerdo muy bien que, bueno, no es hablar ni bien ni mal, pero yo compré que me gustó muchísimo. Ajá. Se lo compré a EDC Pilasteca.
y la verdad me gustó muchísimo, muchísimo. Sin embargo, porque pueden ver la plumita, la típica pluma Fisher Space Pen, la que tenía Vampiro ahí en sus fotos. Sí. Amor a primera vista, ahí está. La, pues ya saben, la Olight. Es que yo creo que son como marcas que van ya estandarizadas precisamente para el organizador, ¿no? O sea, yo incluso le decía, oye, pero ¿cómo va a quedar? ¿Estás seguro que va a quedar mi lámpara? O sea, como, y esta aquí va siempre una Pioneer o algo por el estilo, 93 milímetros. Y en este caso, pues la de Mutz. Por eso, y esta la pedí yo sin argolla, precisamente para que alcanzara así, y de esa forma se viera este. Ahora, perfecto. También puedes ingresar una con argolla, pero quizás está más chiquita, que esta es la Cadet, que también de los amigos de Mutz. Y esta, por ejemplo, es más chiquitita. Ahora, esta cabe más, con mayor facilidad. Ahora, yo incluso, como les decía, precisamente a Jack, me acuerdo que le vi su organizador y dije, oye, qué padre el cuero. Y muéstrame la tuya, Jack, porfa, la tuya. ¿Tu organizador? Sí, el anterior. Había otro, tenías otro, ¿no? Por ahí. ¿Este? No, uno parecido a este. ¿Este? Este. No. Pero no era uno café, era uno café. ¿Qué onda? Mejor punto dos. Sí, está presumiendo. A ver. Bueno, la cosa es que yo me acuerdo que le dije, oye, que está padre la piel. Y precisamente, y EDC Piel Azteca, o en este caso, como hacía solamente este tipo. Y de un rato para otro, pum, como que cambió el modelo, mejoró la piel. Está muy la padre. Verdad, pues sí está, hay una evolución. La verdad, sí. Ha evolucionado bastante. De hecho, yo te comenté en una de tus fotos, ¿quién te hizo ese organizador? Porque no, está padrísimo, la verdad. Sí. Sí, ha evolucionado bastante. Y eso es bueno, ¿eh? Porque sí. Va mejorando su producto y está excelente. Sí, muy, muy bien. Y aquí caen los billetes, cae súper bien. Y la verdad, y también eso es importante, dentro de las pláticas que hemos tenido, recomendaron esta Lumin Top, que la verdad es una maravilla, o sea, es una cosa maravillosa. Te gustó. Me encantó. La doblada, ¿no? Todo lo que están mencionando por acá, todas las recomendaciones, yo las estoy tomando, la verdad. Como les decíamos, estamos aprendiendo. Y claro. Sí, es una. Mira, aquí Osvaldo Salazar nos comenta: un buen talabartero puede ser un organizador a la medida. Exactamente. Sí, es lo mejor. Si tú quieres algo que te quede exacto a tus herramientas, pues sí, esa es la opción. Claro. De lo contrario, claro. En Amazon hay unos que más o menos te puedes dar una idea de acuerdo a las herramientas que muestran ahí y ya tú ves si te conviene o no. Aquí me dice, gracias a la recomendación de Vampiro, conseguí un encendedor tipo Zippo marca bronce. Sí, ya te ubiqué, amigo, me mandaste foto, creo. Sí, también los bronces son muy buenos y te ahorras muchísimo dinero. Los consigues por 80 pesos. Vale la pena. Ah, mira, aquí, Osvaldo, ¿sí pusiste este? Ah, bueno, yo no uso organizador. Hay cosas que yo en mi mochila y otras que yo en mi bolsillo de los jeans. Ajá, los jeans, los vaqueros, ajá. Sí, pero sí creo que estos ayudan muchísimo, como decía hace rato Omar. Ayuda mucho. Este lo meten en el bolsillo, incluso como cartera, lo puedes poner atrás. Sí. Y sin problemas. Así es como yo los uso. Ajá. Precisamente. Yo creo que son opcionales, pero la verdad es que. ¿Este es uno de ellos? No cae mal al EDC. Yo antes usaba estos al cinturón. Ajá. Este, por ejemplo. Ahí está. Ajá. Pero ya de un tiempo acá los he dejado de usar porque noté que me preguntaban más, me decían, oye, ¿qué llevas ahí, no? Por ejemplo, en el súper me tocó una vez y me decían que llevaba ahí, que arma blanca y el rollo que te echan. Entonces yo, para evitar estar dando explicaciones y metiéndome en problemas, ya no los traigo tan expuestos al cinturón, sino ya lo que hago es, como decía Omar, de este tipo de organizador, en la bolsilla del pantalón, ya iba perfectamente bien. Y traigo lo mismo que antes llevaba al cinturón. Entonces, ese modelo de organizador de piel, ya lo descarté, solo en una, que yo sepa que voy a utilizar una multiherramienta o algo así, es cuando realmente lo utilizo y lo llevo al cinturón. De otra manera, ya ese modelo yo ya lo dejé de utilizar por ese tipo de cuestiones. Muy bien. Ok. Okay. Yo creo también, bueno, te lo decía hace ratito, ¿no? ¿Qué pasa si alguien te para y te dice, oye, ¿sabes qué traes? Pues un arma blanca, pues que te denominen o te definen en ese momento que es arma blanca, ¿no? Porque pues esto claro. No es, esto es una multiherramienta, o sea, te dicen, van a pasar el tema. Siempre ellos te van a buscar ese tema. Uh-huh. ¿Por qué? Para que, si tú dices que sí, es un arma blanca, pues ya con eso ya te no, hiciste por eso, estar o sea, aquí. Oye, ya traes un arma blanca, pues oye,
¿Qué es un arma blanca? Definimos un arma blanca. Ah, pues es cualquier elemento que cortante que sirva para lastimar. ¿Me has visto lastimando a alguien con esto? No. Entonces, ah, sí se puede. Pues sí, tú lo que vendes acá adentro, vendes cuchillos, vendes tazas, vendes todo y eso lastimas. Entonces, pues no me puedes decir. O sea, cuando el arma blanca pasa a ser un arma blanca el momento que tú la usaste para eso. Claro. Antes no, así de simple. O sea, puedes llevar una navaja y no puedes usar un arma blanca. Así ajá, es. Creo que eso es déjame muy importante mencionar. Unos saluditos sí. A Danny Combat. Saludos, hermano. Saludotes. Vanessa Romero, un saludote. Un beso. Gracias por estar aquí. Saludos a Vanessa. ¿Saben de qué piel son sus organizadores? Bueno, de vacuno. Vacuno. Hay un nombre, no sé si algunos de ustedes sepan cómo se llama esta piel. Sí, bueno, no es piel, es cuero. Lo que pasa, bueno, la piel es de vacuno, o sea, viene de la res, pues. Ahora, tienen tratamientos que incluso dicen que este es el cuero nacional, este. Ajá. Y este también es de cepil azteca. Ahora, este es como más rígido. Menos rígido, tiene esa, menos tratamiento. Entonces, este es como el cuero nacional que le llaman. Yo quería llegar a eso porque Armando me hizo dos. Este fue el primero que me hizo. Bien. Ahí donde está la cámara. Aquí. Dice piel de sillero. Y este es una piel muy adaptable. O sea, se adapta a las herramientas que tú tengas. Y eso me gustó muchísimo. Toma el primero forma. Que me hizo. Exactamente. Toma la forma y se amolda. O sea, se ve muy padre. Pero después le encargué otro y me hizo este. Pero este ya fue otra piel totalmente rígida que ni siquiera puedes meter nada ahí porque es muy rígido. Entonces, okay. Eso ya no me gustó porque ya no puedo tener nada de ningún tipo de herramienta. Este ya serviría únicamente como un tarjetero por el tipo de acabado, no sé qué sea la piel. Es muy rígida. Aquí no están diciendo, ¿eh? Bueno, piel de sillero le llaman. No sabía, la verdad, no sabía. Yo este ya no están albureando aquí, ¿eh? Exacto, creo que ya empezaron. Ya. Caíste. Sí, pero este cuerina no, la cuerina es un... Ya. Mira, Banquets, se llama baqueta. Baqueta. Esta. La piel rígida es de baqueta. También hay una que le llaman carnaza, creo, ¿eh? Algo así. Esa es que la que tiene como... La que usan para los cinturones. Como pelitos, así, como una textura así, medio peluda. Entonces, yo en lo personal, la rígida no se la recomiendo. Andale. Para nada, porque no se adaptan tus herramientas ahí. Okay. Y es dificilísimo poner ahí una herramienta. Entonces, estos realmente no los uso porque son muy rígidos. Como tarjeteros va bien, pero para traer herramientas no. Tiene que ser suave y que se moldee a la herramienta que llevas. Eso te va para dos cosas. Si se moldea y si es muy suave, llega un momento en que se pueden caer. ¿Viste? No me ha pasado. Si van apretaditas, ahora sí que si el cuero es apretadito, no se va a caer porque esta ya está lista, está hecha como para la medida, ¿viste? Sí. Mira. Y esta, bueno, no Frank, es que Frank nos está diciendo que sí es cuero sintético. No, el cuero sintético no es vacuno, no es res. No es piel. Es que la piel como tal tiene tratamientos y tiene, incluso hay lugares de la misma res que se ocupan para una cosa y para otra. Ajá. Incluso, Cepil Azteca, él hace monederos con los testículos de los toros, por ejemplo. Sí, hay unos. Y hace sus monederos, bien bonitos. Así grandes. Pero esto huele a piel y de hecho se le puede hacer incluso el, como dicen, la prueba de en León, Guanajuato, ¿no? La prueba de la piel, mira, la prueba de la piel que no se va a prender, no se prende para nada. Se le hizo un hoyo. ¡Oh! No, o sea, no prende. Sí, y claro. Si huele, va a oler a mis dedos. Se me quemé los pelos. Pero no se quema. Si fuera... y a ver, ¿qué dice aquí? La piel buena que utilizan es curtido. Ajá. Están acá en México, son curtidos base cromo. Ah, mira. Oye, tenemos conocidísimo aquí de pieles y nosotros hablando de pieles, Chihuahua. Por eso estamos aquí. Saludo a MT Twix, porque veo que está en el chat de mi canal, pero. Nante R, hola Vampiro, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Suerte en su nuevo proyecto. Muchas gracias. Gracias. Saludotes. Sí, y sobre todo, estos tan bonitos, me gustan mucho cuando hacen juego. Por ejemplo, aquí, quizás es la famosa. La muy conocida, ¿sí? Una plumita, tus tarjetas, un billetito, quizás aquí incluso la Swiss Card, y van las dos de la mano súper, súper bien.
Mira, aquí dice Danny Combat, yo estoy haciendo mis pininos con piel. Vampiro vio algo. ¿Viste algo de él? Sí, claro que sí. Sí, 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 me mandaba algunos diseños que estaba trabajando. Órale. Así que sí, hay que echarlos a la venta, mi queridísimo Dani. Aquí, mira, yo nomás conozco la piel de pollo. Y Danny Combat, mira, también nos dice esto, ¿eh? Muy buena la piel de los testículos del toro. Sí, claro. Sí, 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 no, ya. A ver, mucho vampiro, la que tú tenías, perdón, ya muestran, a ver la tuya muestran. Sí, ¿esa? Mira, este es igual, es para una Phil Knows. Bien, esa es la que quería que mostras, está preciosa. Tú tienes una parecida, ¿no, Pablo? También para Phil Knows. Aquí llevo un bolígrafo, pluma. Ajá. Aquí una Victorinox. Ajá, Lox. Bien, sí. Está padrísimo. Y aquí en esta parte llevo una pequeña Olight. Muy pequeñita. Ya. Esa, yo también la llevo en otro tipo de organizador, que son las chums. Uh-huh. Ahí llevo puras cosas pequeñas también. Y como perfecto. Dice Pablo, aquí tengo el tarjetero. Bueno, digamos. Y hacen el juego. Y hacen el juego. Exacto. Ajá. Claro, esa es la idea. Aquí llevas unas tarjetitas. Aquí está, mira, tiene aquí una opción para que tengas acceso rápido a una tarjeta. Y aquí adentro llevas otras. De hecho, creo que es la misma Jack. Sí, ándale, exacto. Bueno, es de Armando. Sí. De Armando. De Armando. Mira, lo que vamos a hacer es que cuando nos vean en la repetición, abajo vamos a poner como, no sé, el Instagram, por ejemplo, de Armando. Yo no tengo el agrado de conocerlo, pero pueden poner su Instagram acá abajito y cada uno, ¿no? Así como echando la mano a donde han comprado, no sé, creo yo que sería bueno, ¿no? En este caso, si no me equivoco, Vampiro tiene un artesano y está muy bueno porque él le va diciendo, ¿verdad, Vampiro? Sí, perdón, es que estaba leyendo aquí unos saludos, porque dice Osvaldo, ¿cuál es el tamaño estándar. De sus organizadores? Depende. Pues sí, yo creo que va básicamente en función de las herramientas, ¿no? Es que depende, exacto. Si te gusta una navaja pues, pequeña, una navaja grande, una linterna pequeña. Este es como redundar las dos juntas. Pero pues esta... Ay, me equivoqué de mano. Esta aquí puedes meter pues la Swiss Tool, puedes meter una Hunter, puedes meter... igual acá linterna, por ejemplo, puede ser esta, la I5, puede ser la Baton, la edición limitada que todos la tienen, puede ser incluso una Energizer, de estas Energizer, bueno, también la puedes meter aquí. Realmente yo creo que ya están como que ya saben cuáles son las medidas, los mismos como que ya están estandarizadas, ¿no? De acuerdo, sí, a ciertas. Sí, sí, sí. Incluso sí, esta Maglite que se ve grandota, mira este. Sin problema. ¿Sí ves una Swiss Champ. Este lo mandé a hacer especial para una Swiss Champ. Sí, está genial. Porque no lo encuentras de esa manera. No, de tamaño no, es muy complicado encontrar una de ese tamaño. Pero mira, ahí te va, Creo que Vampiro se pegó. Pero esta también cae una Switch Champ, mira. Sí. O sea, es que es como estándar el bolsillo. Y eso es lo padre de la piel, que afloja y se aprieta. Sí, lo que... sí, claro. Como sí, que mira, da de sí. Mira. Uh-huh. Y hasta una Hunter cae aquí. Aunque fíjense que también eso de dar de sí, también le pasa un poco al nylon, ¿eh? Ajá. Por ejemplo, esta funda que viene con las Leatherman, que es una funda tipo organizador, trae aquí para dos accesorios tipo cilíndricos, también como que agarran esa formita, porque de hecho yo le puse aquí adentro las herramientas, el juego de herramientas que trae, los dos. Va. Sí, los bits. Los bits. Es el más completo, los bits. Ajá. Y yo siento que al principio la sentía muy rígida, después siento que fue aflojando un poquito y fue dando de sí. Bueno, creo que ya no, se nos está uniendo Vampiro. Ahí se nos está uniendo Vampiro. Sí, problemas con internet. Sí, no sé si ya leyeron lo que nos dice Alfredo Gutiérrez, que dice... Sí, yo compré alguna de Amazon marca. Y sí, yo no había comprado esa. Nadie había comprado esa, pero... se me hizo como... igual con mucho de fábrica.
y lo artesanal está bonito. Yo creo que sí, por eso a ese mensaje iba cuando, porque yo la verdad no sé. ¿Ustedes compraron directamente con Armando o lo compraron en una página y eso? En página, yo lo compré con un tercero. No lo compré directamente con él. Pues sí, me parece que Armando, digamos, le surge a Hydra, así se llama la tienda. ¿Qué es Hydra? ¿Es lo de Capitán América? Hydra Concepts. Ya no, Hydra Concepts, perdón. Hydra Concepts, exacto. Uh-huh. Ellos están allá por el sur de la ciudad, por Xochimilco. Y lo que sí me he dado cuenta, de que, por ejemplo, llegan ciertos modelos, y, o sea, debes de estar atento y comprarlo. ¿Por qué? Porque, no sé, digo, desconozco, Armando creo que saca como que ciertas piezas y luego ya las, no sé si no pues, está por materia prima o etcétera, las saca y tarda algunos meses en volver a fabricar otras. Entonces, sí, les recomiendo que estén atentos. Sobre todo ahorita, me imagino, pieza que les gusta. Sobre todo ahorita, claro, que está más complicado lo de los insumos y todo eso, yo creo que igual y también por ahí pasa, sí, un claro, poco esa situación. Mira, aquí están, ¿cuál es el tamaño? ¿Qué precio rondan? Y ya Osvaldo dijo a 350 aproximadamente, sí. No, ¿sí? Son caros. O sea, no, si caros. Lo compras en Amazon, quizás cuestan 500 y cacho, 900, 600 pesos. De hecho, también en Amazon no son tan caros. Pablo. No, 600 pesos. Hay unos que he visto de 250, 280, que pero son parecidos a estos. Pero la verdad, no lo sé. No he tenido yo. No sé qué tal estén, vaya. Uh-huh. En los comentarios yo he visto que dicen que no. Están como, son como medio chinitos, como que no están bien hechos. Okay. Mira, ¿viste? Uh-huh. Acá precisamente Meléndez no dice, no compré los organizadores chinos de eBay, son basura. Y también había visto los comentarios. En cambio, de hecho, aquí nos comentan, me comenta aquí precisamente Raúl Jesús Gutiérrez, que es el de piel azteca, nos dice, pull up, así se llama, pull up. Esta piel se llama pull up. Ok. Ajá, y tiene otra que es cuero graso, que en este caso me imagino que son estas, las de cuero graso, ¿sí? Uh-huh. Y esos son los dos tipos de piel que hay, pero yo sí creo que, no sé, a usted, que yo se las vi a ustedes unas cosas así, dije, no, pues está genial, este cuero está, este es el mismo cuero que trae las, Traybacks, entonces le hace también el juego, está genial, es un cuero duro. Sí, porque incluso aquí se ve, ¿no? Mira, es más durito, pero sí es más, como que es más elegante. Yo creo que esto sin problema lo sacas en un lugar, al momento, y muestras elegancia. Aquí es más artesanal, más como, rústico. Más rústico. Más rústico. También está bonito, a mí me encanta igual, pero sí esto como que me, no sé. Sí, claro, también influye mucho el color. Como decían hace un rato, sí. Yo de hecho he visto que algunos artesanos ya empiezan a variar el color del hilo, Ajá, ya te dicen, ¿quieres costura de tipo? Ajá, como ahí está. Sí, de hecho verde, a mí me dijeron, ¿de qué color la quieres? Yo le dije, no, pues que para que le vaya la Gucci Linux, verde. Que sea verde, ¿viste? Sí. Y este verde también se me fue a pedir para esta verde, porque esta, la 2025, también tenía que haber sido verde esta. Esta es la Hunter 2025. Edición limitada, nada. Y no, esta es de nuestros amigos, de muchos, pero mira, yo he estado padre esto de verde aquí, todo esto verde, se hubiera visto genial. Sí, claro. Y creo que también es muy importante el espacio para la Fisher Space Pen, ¿no? Porque yo incluso esta, ahí les va, yo pensaba ponerle un Parker, que por ahí no me acuerdo quién fue que dijo que el Parker era muy bueno también como estas plumitas de... Para ¿cómo se llama esto? Defensa y eso, pero no toma no, tácticas. Sí, pero no le queda, mira, sale mucho. Y uno que está medio gordito como que no cuadra. ¿Cuál tienes tú? ¿Qué pluma le pones? Aparte de la táctica. Ajá. Es una Fisher, Pablo. Fisher Space Pen, sí, la negra. Claro, la clásica, la Bullet. Ajá, la Bullet. Ajá, y la de la tónica. En la Leatherman, en la multiherramienta, me gusta tener Sharpie. Ajá. Es el Sharpie Mini. Sí, que se sirve igual para alguna emergencia o algo. Oye, sobre todo esa para los vasos, ¿ah? ¿O no, Omar? Sí, es que cuando uno sale, estás de repente. Exacto, marcas tu vaso y ya no tienes. Ya. Sobre todo ahorita en estos tiempos, Sí, claro. Es lo mejor. A ver,
Gracias, Osvaldo. Nan nos pregunta, ¿dónde está Vampiro? Yo no sé, se nos desapareció. No creo que tarde mucho en regresar. Mira, uh-huh. Mau Gonce de esa Hunter. ¿A poco? ¿Mau? ¿Eres Mau Match? Mau Gonce de también la tiene, entonces debe ser Mau Match, segurísimo. Considero, dice, que un precio tope sería para mí hasta 800. Sí, yo creo que 600, 700. Sí, yo creo que depende 800. También el tamaño. Yo creo que también depende mucho el tamaño, la calidad. O sea, hay varios factores, ¿no? Pero yo creo que no sí habría que considerar. Digo, para organizadores de bolsillo, sí. Yo te podría decir 350 es un precio genial, excelente. Sí, la verdad, sí. yo no le, no no sé, sí. se me hace súper bueno el precio. No, de hecho, yo cuando calidad, supe. Y la calidad, Cuando a mí me dicen, no, pues cuesta 350, algo así, 360, y yo, ¿qué? Dame 5. No, y la verdad, o sea, uno piensa que esto va a pagar, no sé, 800, 900, no, con 350, 400. Por la inflación, pues ya es mucho. Mira, Juan Martínez, se sale un poco de tema, pero ¿dónde compro los repuestos para Fisher Space Pen? Los venden de repente en las páginas de Office Depot. Ah, mira. También en Amazon los venden. Ajá. Y ya en dado caso muy extremo, a lo mejor en eBay. En eBay, hay personas que envían a México, entonces yo creo que ahí los puedes encontrar. Uh-huh. Sin problema. ¿Tú, Jack, dónde los has encontrado? En Sanborns. Sanborns. Ah, mira. Qué bien. Yo lo he comprado con Mutz, porque estuve fallando uno, y Mutz MX me lo vendió, y también vende de estas cosas de Fisher Space Pen. Nan sigue preguntando. No, yo tampoco, estamos aquí esperando. Dice, yo ando viendo un monedero de piel de 4 broches para no traer moneda suelta. Oye, si no me equivoco, Jack tiene un monedero así como, sí, como de estos panes chinos, así. De arroz, mira, esos son geniales, mira, ¿no? Ese está genial. Y aparte la monedita es una moneda, ¿no? Sí, el broche es una moneda, es un centavo canadiense. Está genial. No sé, a ver, pero sí se puede. Ese también es de Armando, Jack. No, la verdad lo compré, no recuerdo. Me parece que fue en un tianguis hace años, pero llevo con está él. Está genial. Hace, sin exagerar, como 4 años, y mira, es pequeñito. Muy bonito. Sí, está muy, mira, muy lindo. Sí, está muy lindo. Mira, y muy práctico. Sí, está muy bonito. Saludos a Mau Match, a Mau Mex, también se conoce en Instagram, a Mauricio. Saludos. Saludos. Mira aquí, Vampiro salió a cazar, necesita sangre. Espero que encuentre de la limpia, ¿no? Ahí está la Chumps. Bueno, exacto. Yo creo que vamos a pasar a ese tema, ¿no? De las nylon. Pero antes déjenme de saludar a las personas que tenemos por acá. Porque hay muchos. A ver, Cristian Malváez, saludos de cero. Saludos a Cristian. Ah, ahí está. El buen Sid. Uh-huh. Ah, él es Sid. Él es Sid. Ah, mira. Él es quien vende en su tienda. Uh-huh. Ajá. Exacto. Sid Custom, ahí dice vientos. Exacto. Ah, ok, mira, entonces ahí él los vende, y aparte también hace las personalizaciones. Personalización. También tenemos aquí a EDC Piel Azteca, siempre presente. Saludos a Raúl, que es el que, mira, ya están llegando los proveedores. Ahí, como dirían por ahí, patrocínenos. Aquí estamos mostrando todo lo de ustedes, porque pues la verdad sí somos de Armando, somos cedeceros, yo estoy recién empezando en esto, pero somos cedeceros y estamos ahí mostrando los buenos trabajos que ustedes hacen, y eso la verdad pues es plática a base del trabajo de ustedes, amigos. Tenemos aquí, dice Juanito Pro Hacker 2030, yo uso el monedero que le robé a mi hermana. Vientos. Muy bien, eso muy es bien. Bueno. ¿Qué pasó con Vampiro? ¿Saben qué? Tenía problemas con el internet. Estábamos ahí como que, ¿sí, no? Estaba teniendo problemas con el internet, sí, desde el inicio, pero creo desde que a ver si más tardecito se logra conectar. Mientras ¿qué? Como mientras no sea como el vampiro fronterizo, como dice Polo Polo, pues ahí. Antipop Lab, saludos también a Antipop Lab. Apenas humano, ¿y en cuánto los tiene Sangre Azteca? No, Piel Azteca.
En cuanto los trae, mira, aquí nos dice, hablando de Piel Azteca, dice, aquí el patrocinio siempre aunque ustedes pidan, bien, entonces ahí, por ahí vamos a hablar por interno y vamos a hacer ahí nuestros pedidos, porque la verdad son muy buenos, o sea, lo que estamos hablando. A ver, aprovechando que está tanto Sid como decía Piel Azteca, ¿qué piel? Muéstrale, porfa, la de Armando, ¿qué piel es esa? Porque muchos querían saber qué tipo de piel es esa, Sid. Y también Armando, Raúl Jesús, o también conocido como el Mercader, ¿qué tipo de piel es esta? No sé si nos podrían ayudar ahí ustedes diciéndonos qué tipo de piel es. Yo siento que esta es diferente, o sea, estas dos son diferentes, ¿eh? No sé tú. Ajá. Sí, sí. Tú cómo lo veas, Jack, ¿tú qué tienes de estos? Sí, realmente la verdad no sé qué piel sea, si piel sea, es un poquito más gruesa. ¿Pero es más grasosita? Es más grasosita, sí, yo siento que sí. Ok, ¿es más gruesa? Sí. Pero grasosa. No, es exagerado, pero sí se siente un poco más como acerada, como, ¿cómo le dicen? Como de cera, no, mira, no de... Aquí nos están diciendo, el Mercader dice pull-ups y Crazy Horse. Uh-huh. Suena okay. como medio. Y también nos está diciendo acá Piel Graso. Y también nos está diciendo Cristian Marváez pull-ups. Pull-up. Ahora, entonces, pero la verdad, lo que estábamos diciendo hace rato, hay evolución realmente tanto en trabajo como en grabados. Incluso la A de Armando cambió de ser una AJ a ser una A bonita. Y también aquí creo que la evolución ha sido enorme con respecto al trabajo que se ha hecho en pieles. O sea, eso creo que es muy, muy, muy importante. Yo creo que tenemos la fortuna de que aquí en México tenemos muy buenos artesanos, Eso es importante, Sí, yo creo que sí. Y a veces quizás no les damos el valor, pero la verdad es que yo creo que hay muy, muy buenos artesanos. Mira, Cristian nos dice, el último lote que tuvimos de Armando fue pull-ups. Ajá. Ok. Ahora, ahí les va. Lo que acabas de decir es muy importante, porque yo por ejemplo, pregunté en Chile para mandar a regalar algunos y hay dos o tres. No hay más. Sí. Y acá, por ejemplo, pues, no sé cómo está la cosa aquí, pero sí hay, bueno, yo he visto dos nomás, o sea, los de Armando y los de Piel Azteca. Hay otro chico, Pablo, creo que se llama Dorian Dulutín. Uh-huh. La verdad no tengo de él, pero sí lo he visto ahí en redes, que también anda activo y también hay gente a la que le manda y todo. Entonces, Alejandro, el que luego nos ve, también aquí. Ajá. El de hecho, Alejandro Pérez. Tiene varios de él. A lo mejor él nos podría decir qué tal están en cuanto a calidad. Sí, de hecho, Alejandro es fanático. Me había comentado precisamente de Armando. Él me dio el teléfono de EDC Piel Azteca, del Mercader, y la verdad, pues sí, son, la verdad, los dos tienen un trabajo muy bueno. Ahora, creo que aquí está ya. Ya regresó, perdón. Sí, regresó, pero yo lo saqué. Perdón. Hermosos organizadores, dice Freddy. Saludos, Cristian, Mau Concede, Frank Vicio. Yo usé Lustramueble para mi tele y quedó genial. Sí, yo también usaba Lustramueble. Lustramueble, no sé acá cómo se llama, pero es la crema que le echas a la madera. Es aceite de naranja, me parece. No, es crema, es blanca. La crema. Una blanca. Y esa, mira, acá está Cristian Malvay también saludando a Mau Match. Por aquí también estaba con nosotros una. Uy. ¿Qué onda con Pablo? Ahora todo el mundo le está fallando el internet. Seguimos. Sí, no pasa pasamos nada. Seguimos a los de. A los tipo chums. A ver, ya ahorita que llegue Vampiro. Hola, ¿me oyen? Ya, Vampiro, escuchamos ya bien. ¿Me ven? No. Claro, sí, claro sí. Que sí, Vampiro. Todo bien. ¿Sí me ven? Sí. Okay, entraste vamos. Tú y se fue Pablo. Oye, Pablo. Es que el vecino no pagó. Sí. A ver. Como que está fallando el internet, gacho. A ver, Vampiro, ¿nos muestras tus chums? ¿Nos muestras tus chums? La chums que tienes y lo que llevas. La chums. A ver. Yo no veo nada porque estoy con los datos de mi celular. No veo nada. Así que, Jack. Ahí estás. Tú guíame, Vampiro. Por favor. Ahí está. Bueno, esta chums la traigo con... Perdón, alguien me sacó. Sí, ¿se alcanza a ver ahí? Es la con la que tú tienes, Jack. La online.
La Olight, la que te daban de regalo en la compra de una linterna. Bueno, hola, Carol. Saludos a Carol de España. Esa cabe perfecto en la Chums. Uh-huh. Traigo con un pastillero. Sí. Traigo también un corta uñas de Victorinox. Muy, muy funcionales, ¿eh? Sí, demasiado. Un silbato. Ya sabes que yo siempre soy Sí, claro. De silbato. Una mini multiherramienta, la SOC, con tijeras. ¿Qué? Changos. Traigo un encendedor. Traigo otro organizador acá adentro. Dentro del organizador. Dentro de la Chums traigo otro organizador todavía. No, no es cierto. Es este, mira. Esta Kershaw. Esta Kershaw, ¿no? Ajá, no sé si se ve. Sí, se ve. Es esta. Y ya, eso es todo lo que traigo en la Chums. ¿Esa Kershaw tiene abre botella? Sí, trae un abre botella, sí se ve. Bueno, está buenísimo, sí, está genial. Y para el Langer, no, está buenísima. ¿Qué feo se siente, no puede ver nada, no veo si me ven o no me ven. Sí, te ves bien, vampiro, te ves bien. Te ves bien. Tienes sangre, acá a los lados tienes sangre nomás. Porque sí, ya quedó un poco cenar. Sí, ya perdón, es que ya me estaba desvielando. Ya, sí, ¿verdad? Yo la verdad también, yo no conocía la marca Chums, sino que hasta que Vampiro la mostró. Y básicamente me inspiré en él. Son baratas. Ay, te inspiraste. Mira, aquí tengo esta. Sí. Yeah. Aquí llevo un pequeño pre-bar. Esta otra Spider. El modelo es el Mambo. ¿Otra? Esa también tiene canción. Ah, no, mentira. Un pastillero igual. Esta pequeña lámpara es una Robibon. Robibon. Uh-huh. Ajá. Es pequeñita, es de 650 lumens. Realmente muy, muy pequeña. Y pues también no podía faltar este cortoñas de Victorinox. Que realmente, tío, yo no conocía la marca y me inspiré en Vampiro porque pues vi y son muy prácticas y no son nada caras. Y te caen perfecto en el bolsillo, ¿no? Bueno, a mí no me estorban nada. Nada. No, aquí puedes, del otro lado puedes poner alguna tarjetita, si quieres un billete, y aquí una llave, y listo. Pero esas son como esta, ¿es como esta? Esta es una One Tigris. Pero es como esta, así que la abres y le metes cosas adentro, ¿o cómo es por dentro? Realmente solamente es una bolsita, ahí se me cayó. Ah, ya. O sea, es como, es que esta es una One Tigris, pero es como para guardar tarjetitas. Ok. ¿No es como esta? No. Pues sí, digamos que es muy, muy parecida. En esencia podríamos como que guardar, o sea, pregunto, porque esta guarda las cosas acá adentro y ya, ¿no? Así. Uh-huh. Sí, exacto. Ah, mira. Voy a apagar tanto mi cámara, creo que ya regresó el internet. Voy a salir. Sí, súper bien, súper bien. Dale. Dale, vampiro, dale. Mientras no me saque de nuevo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hablando de nylon, mira lo que nos preguntan acá. ¿Ninguno tiene alguno de mezclilla? Me llama la atención. No, la verdad, de mezclilla no. No. Me acuerdo, no sé, Omar, yo creo que en tu época, y la mía, usaban los estuches de jeans. O en este caso de mezclilla, ¿no? ¿Nunca te tocaron? Sí, o sea, me tocó, de hecho, ver en el colegio y cosas así. Las lapiceras, como de moda, que alguien llevaba su lapicera de ¿cómo dices? De mezclilla, de gabardina, así de ese tipo de telas. Pero eso también se podríamos decir, entre comillas, un organizador retro, ¿no? Pero ahí está una idea, fíjate que ahí está una buena idea. Él incluso puede hacer el emprendimiento y ver qué tal le sale eso de lo de la mezclilla, ¿eh? Sí, claro, sí. Uh-huh. Sí, aquí hemos la última, que fue esta. Esta es la última. Es una cosa maravillosa, aquí ya ocupo los billetes, pero últimamente no lo estoy metiendo acá. Pero creo que, mira, ¿conocen esta? Esta es la famosa... No sé si la han visto. La Cóndor. Que la verdad yo la tengo, de hecho, creo que esa. Esta es una cosa maravillosa, pero entre comillas, porque miren, yo la Max Expedition me gusta, pero lo que no me gusta es la etiqueta, que alguna vez lo mencioné con otras personas y la etiqueta es como muy de mercado, perdón, pero se me hace como fea la etiqueta. Pero
De ahí, esta Condor está genial porque no sé si pueden ver, aquí tengo para afilar. Ah, no, acá, perdón. Acá tengo para afilar. Sí, sí. La ficha de Space Pen, un pastillero, que pues, yo tengo que tomar una pastillita. Tengo aquí una Executive y uh-huh. una lamparita. Y acá también, perdón, acá viene en este caso la libreta. En este caso, pues ya saben, la para la lluvia. La Red Rain. Y dirían por ahí la muy conocida Fieldbook, la chinita. ¿Sí? ¿Esa tiene sistema MOL, Pablo? Sí, atrás sí. Ajá. Yo la tengo, pero ya en mi mochila, de hecho. Ah, buena. Sí, sí, integrada. Con el sistema. Sí, no, está uh-huh. genial. Es sí, esta yo la usaba y esta sí la podría llamar como organizadora de deseo, porque esta sí la ocupaba. Y acá como al otro lado tiene también espacio. Y aquí la ya conocida, amada y odiada por muchos, yo le digo la América, porque dicen, no, pues es muy cara, pero esta es la Ranger Grip 55. Muy bonita. Hermosa. Muy bonita. Onyx Collection. Y esta va aquí, y también acá, o pones esta, también que cabe, sin problema cabe esta, o una Hunter, en este caso la Hunter 2025 también cabe sin problema. Okay. Es que eso es lo que les digo, que realmente estos espacios son como muy buenos porque están como estandarizados. No sé si los espacios están estandarizados para los espacios para las navajas o las navajas para los espacios, pero la verdad es que caen súper, súper bien sí, y claro. sin problema. Ahora, yo creo que más o menos las hacen con una cierta tolerancia, pero sí más o menos ya una medida estándar y básicamente... Las linternas, las navajas, ahí embonan. Yo creo que más o menos es así. Sí. A lo mejor un artesano nos puede dar esa información aquí, también. Aquí, sí, sería bueno, ahorita le vamos a preguntar. Mira, Raúl, bueno, en este caso, que están los dos, podríamos decir como los dos distribuidores, o las personas que en este caso como el mercader que también hace. ¿Tú de dónde sacas las medidas, mi buen mercader? ¿Las sacas así como estandarizado o, en este caso, tu experiencia te ha llevado a tener esas medidas? Ahí no sé si nos podrías comentar y lo ponemos aquí. Osvaldo nos dice, ¿usan las chums y organizadores de piel al mismo tiempo? Qué fuerte sí. pregunta. Depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, si vas claro. a andar un día en la oficina, algo, pues te llevas ¿no? Pero si ya vas a ir a otro lugar y quieres ir un poquito más ligero, pues te puedes llevar los dos, el organizador y las chums. Realmente no ocupa nada de espacio. No ocupan nada de espacio, sí, claro. Son muy, muy pocket y son muy fáciles de llevar. Sí, sí, sin duda. Yo, por ejemplo, ¿cómo le hago yo? Yo tengo una de estas que es café. La One Tigris la tengo en café. Ajá. Y esta es la que tiene mis documentos, todas mis tarjetas y todo. Porque me choca eso de andar llevando. Vas a comprar el café, chin, no traje la tarjeta de café. Vas a la farmacia, chin, no traje la tarjeta. Vas al Costco, al Walmart, a donde sea, tu tarjeta. Entonces, esta cae en un chorro de tarjeta. Y esta va siempre en mi bolsillo. De hecho, está en mi jeans ahí abajo. Y a su vez, estaba... Este no es organizador, pero pues es la funda que va a la navaja ese entonces. O cualquiera la que caiga. Y esta es la que va sí o sí en mi bolsillo. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque aquí tengo lámpara, pluma y navaja. Sí, sí. Sí, entonces, vale. Ya con eso... Y esta, miren, tengo ahí unos pantalones 5.11 y esta es la que va atrás porque los pantalones 5.11 tienen para libretas. Entonces, sin problema metes la libreta y esta libreta la ocupo, como les decía hace ratito, así. Y aquí pues tengo la... Ahora, ¿qué es lo bueno y malo? Que vamos a hablar un día precisamente de bolis, de ¿cómo se llama esto? De libretas y eso, que muchas veces estas, si estás en el súper, no sé si les pasa, pero eso de andar sacándolo, poniéndolo, sacándolo, es como contraproducente. Entonces mejor, listo, ¿no? Tan, como la chinita, como la francesa. Sí, o sea, lo que vamos. Sí, y es mucho más fácil. Ajá, ¿esa cuál es? Esa es una Read in Rain. Ah, esa está genial. Las... Y esa le va directamente... ¿Y esa es carbono, ¿no? Es muy parecida a las Bullet, a las de Fisher, porque de hecho creo que también trae la tinta a presión. Ajá. Solo que trae el sistema acá de botón. Esa me encanta. Sí. Y la verdad es muy práctica esta.
Muy, muy sí. práctico. Lo único que no me gusta es quizás el tamaño, ya que sí es más, más grande que una Fisher, una Fisher. Entonces eso es lo único que no me gusta mucho. Ahí se puede ver. Sí, sí, claro. Sí. Claro, claro. Es que es contraproducente. O sea, es lo que digo, la Bullet, tienes que poner la fuerza atrás. La Bullet a fuerza tiene que ir atrás para que quede más grande. Entonces, eso de, por ejemplo, yo que voy al súper y tacho la como que es muchas cosas por aquí. Uh-huh. Bueno, yo creo que un organizador así, bueno, ahorita que estaban preguntando sí, claro. y todo, yo creo que este organizador se presta, bueno, en mi sí. caso, ¿no? Se presta uh-huh. a que aquí tengo lo básico, como dicen, linterna, sí. una navaja y un encendedor, Tantan. Una tarjetita, y uh-huh. este lo dejo en la entrada de la casa, cuando salgo, lo tomo y así ya prácticamente a lo mejor se me olvida, no sé, ando trayendo otra navaja y se me olvida, pero aquí llevo como sea una navajita. Entonces, la básica. Para eso ¿esa Blade cuál es? Es la S3. ¿La última? ¡Ay, güero! ¡Ay! La Baton. Pronto esperen el review ahí en el canal de Omar Coffee and Gears. ¿Es y el que viene con su estuche? Rápidamente les enseño. ¡Ay, güey! Ahí esperen el review en estos días, chavos. Vientos. No, felicidades. Gracias. A su mecha. Ya tenemos estreno en Omar Coffee and Gears. Uf. Entonces es así. Yo siento que esa es la ventaja de este organizador. Sí, la verdad, claro. Antes usaba mucho los de nylon. Ajá. Uh-huh. Pero sí siento que son muy grandes, que de repente incluso se te olvidan. Y estos, sí. lo dejas ahí en la entrada, vas sí, a salir, sí. lo agarras. Sí, te lo llevo, yo lo traigo en la bolsa de la camisa y tienes toda la mano. Tienes sí. una lámpara, una pluma, una navajita y tu identificación, tu licencia y va. Sí, no es todo. Y vámonos. Sí. Y vámonos, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy buena, o sea, como dices tú, para traer la tarjetita atrás, sí. y vámonos. Creo que es muy, muy, muy buena. Van aquí, vamos a leer algunos comentarios. Juan Tigris tiene cosas interesantes, claro que sí. ¿Y sabes qué? Juan Tigris está como enfocado también en los perros. Tiene como para un pouch para perros, está muy, muy genial. La de varios tipos, Max Expedition, no entendí esa, parece que... mido con navajas, tengo de todo para poder hacerlas aparte, pues con foto de referencia por lo regular. Sí, eso sí, es un fan, creo que número uno de las Olight, tiene de todos los colores. De todos los colores ha habido por haber colores que nunca había visto en mi vida, pero y la verdad me sorprendió cuando vamos a hablar de organizadores la próxima, en estos días, en las próximas. Bueno, fíjate que ahorita que hice organizadores de llaves, aquí pasa algo curioso. Ajá. Yo tengo esta Maxpedition. Esta antes la tenía con así artículos, ya saben, navaja, todo esto. Pero ¿qué pasó? La agarré para aquí tener llaves, ¿eh? Entonces, por ejemplo, acá tengo, les voy a mostrar rápido. Acá tengo estas con las llaves de mi casa. Bueno, ¿ese qué marca es? Este es un Kibar. ¿Pero dónde lo compraste? Este lo compré directo en su página, en la página de Kibar. Creo que también hay unos en Amazon. Ah, va. Sí, tengo también aquí estas que son de otra parte. Okay. Otro que llevar. También aquí. Ya, o sea, ya las tengo separadas las llaves. Sí, en esta bolsita de atrás tengo otras con su cadena. Con la, la cerveza esta de Dove. Dove. Uh-huh. Y tengo acá. Con la cadenita de. Las últimas. Trinox. Ah. Ya esa. Exacto. Hulk. Ajá. Entonces. Este organizador también me ha funcionado bastante bien para las llaves. Ya aquí las llevo y pues ahí las tengo a la mano, prácticamente sí, ya no estoy sufriendo. Ahí no estamos yendo al punto de organizador de cosas en específico y creo que eso también es importante. Él decía organizador de llaves así como este como tal, me imagino. Sí, sí claro. Sí. Ah, ya. Como esquivan. Pero lo que dices tú es válido porque realmente nosotros ocupamos los pouch. Precisamente también trae uno por ahí Jack. Un pouch uh-huh. que también sirve para otras cosas. O sea, podemos usar estos organizadores para... Tú tenías un café esto, Jack, ¿no? Sí. Y por ejemplo, yo lo uso para los cables y todo. Ahorita no hay ningún cable acá porque todos están en la computadora. Tengo aquí ya saben, tengo ahí una Mac
y el adaptador para el USB, el adaptador para el micrófono, el adaptador para la... y todos estos van acá. Y está genial porque vas guardando... A fin de cuentas, Apple, Pablo. Sí, entonces hay que guardar todo y yo todo lo guardo acá y esto lo llevo para todas partes. Y creo que, bueno, como buena de cero también hay unos cinchos, las Sharpie de todos los colores, hay algún parchecito moral, más adaptadores para la cámara, una grabadora por acá. Creo que ya regresó Vampiro. Vampiro, anda. Sí, anda. Y realmente, pues también son muy, muy, muy buenos. Estos también son muy buenos para DC. Esto sí. Mucho lo he visto, no sé si han visto últimamente, que los traen acá. Como que se los cuelgan y los traen aquí. Y son muy buenos porque de esa forma los cuelgan y los traen acá. Como EDC, pum, y logran aquí y aquí sacan las cosas. Sí. Que realmente también se usa mucho, bueno, ustedes saben, muchas cosas militares o tácticas son las que usamos en el EDC. Entonces, pues son las marcas, precisamente las marcas tácticas como One Tigris, Condor, 5.11, que son las marcas. A ver. ¿Te muestras Pablo? Ese está bonito. Es de Nikon. Uh-huh. Realmente, mira, aquí tiene para sistema mole. Lo puedes sí, poner está ahí, genial. El nuevo sistema mole. Ajá. Uh-huh. Y mira, llevo ahorita un pañuelo, toallitas para, ya sabes. Sí, claro. De escudo. Sí, sí, sí. ¿Y ese cómo lo traes? Viene con una correa. Viene con una correa. Y la verdad, cuando salgo de repente, en algunas ocasiones sí lo llego a usar. Ajá. Llevo ahí un poquito de cinta americana en una tarjetita, ya sabes. Sí. Paracord, una pluma, ahorita pues gel antibacterial. Claro. Y adentro, digamos en su bolsillo principal, pues llevo una multiherramienta, una Victorinox y una lámpara de... Lumintop, exacto. Ya las conozco. Pues sí, uh-huh. Sí. Ah, y también una pequeña libretita, ya sabes, la famosa. Sí. De hecho, yo también la traigo esa en un... A ver, ¿cuál tienes? Ah, pues sí, que está genial. Es la misma, Jack. Sí. Perdón, me oigo, me veo, me escucho. Sí, me veo. Sí. Ya, creo que ya. ¿También la traes en un organizador, Jack? Sí, la llevo en esta, mira, en el... ¿Pero ese es un organizador o esa es una bandolerita o una, como dicen por aquí, mariconera? Ay, me carga ese nombre. Me carga ese nombre. Pues mira, realmente esta la puedes unir a, si ya tienes una mochila con sistema mole, la puedes... Ajá, esa es como la MOAB 6, que esa la vas agregando atrás. Ajá. Sí. Y viene con su correa. Entonces, ahora sí que realmente es como te acomodes y como te funcione. Entonces, mira, Cintia nos dice, te vemos, Vampiro. Ya vio. Vampiro fue por el postre. Ah. Ya, listo. Perdón. Ya está perdón. Por acá. Mira, acá está. Qué buena pregunta está. Dice, organizadores, mencionen al menos dos categorías o clasificaciones que usan. Empezamos por Omar. Dos categorías. O sea, si es por material, yo diría piel y nylon. O sea, y incluso te voy a decir por qué, Pablo. Porque como te decía, es para el ideal para salir a cualquier lado. Sí. Dentro de un ámbito urbano. Si sales en otro tipo de ámbito, yo creo, porque aparte, por ejemplo, es waterproof, entonces sí. Tiene mejor resistencia, puedes llevar un poquito más de cosas y más seguras, ¿no? Un poquito más protegidas. Entonces yo creo que ese sería, aparte pues es un organizador mucho, muy, muy diferente, ahí se puede ver, tiene divisiones, 100% completo. Tiene divisiones. Sí. Y pues ahí en esas divisiones tú le puedes ir poniendo mira, lo que a ti te haga falta. Muéstralo de nuevo, porfa, por fuera. Sí, claro. ¿Así o cerrado? Cerrado. Mira, claro. Ese me encanta por dentro, me encanta. Yo creo que ese es el eso es lo que no me gusta. Esa etiqueta no me gusta, me choca. Esa es la nueva. La nueva está genial, esa está buena. Pero la otra se me hace como perdón, pero
como una etiqueta, o sea, muy genérica, muy táctico, ajá, muy genérico, eso es para no decir de mercado, para no decir de tianguis. Pero sí me entienden, ¿no? O sea, yo creo que, bueno que cambió. En su momento, a lo mejor este Maxpedition no tenía como la idea de. No tenía. Él se enfocaban más en el producto que todo en la presentación. Yo creo que ahorita en estos momentos, Maxpedition se ha enfocado mucho en la presentación. De hecho, sí, ya sus mochilas son totalmente distintas de lo que eran. Sí, entonces yo creo que también por ahí pasa un poco, Sí. ¿Esto lo cuentan ustedes como organizador? No, esto es una bandolera. Es que depende, yo siento que sí son organizadores, pero ya son organizadores para mucho más cosas. O sea, son organizadores de equipo, también son organizadores. Sí. No sí, son porque... tanto de EDC, porque digo, no te vas a llevar ese a la oficina, ¿no, Pablo? Bueno, también depende a qué oficina. Igual un policía, un militar, su oficina se lo lleva, ¿no? Este es un organizador, creo yo, que todo el mundo ha visto. ¿No? O sea, es. Yo de hecho no sé cómo se llama este organizador. Me costó muchísimo encontrarlo en Amazon. ¿Cómo se llaman estos organizadores, amigos? Ustedes que saben. Organizadores con velcro. Sí, los que van pegados, ¿no? A las divisiones de las mochilas o algo así. Y este organizador va dentro del otro organizador. Y eso me encantó. Precisamente porque, mira. Lo pegas y ya. Y ya queda una cosa maravillosa. Esta de 5.11 cuestan. 250 pesos. Mm. Te lo ahorras. Sí, sí, sí. El, es el de la rifa. Que este, ganaste, sí, ¿no? Este me lo gané en la rifa. Y también, o sea, como dicen, aquí va lo del día a día ahorita, las toallitas, que el gel, que el, de hecho, no sé el si, alcohol. Ese es nuestro nuevo DC, ¿no? No sé si ya vieron el sistema de 5.11, el nuevo sistema MOL, que tiene un hexágono, ya no es nada más la línea, y que tú puedes. Que son para todos lados. La mochila, exacto, tiene 8 posiciones, ya no nada más dos, que era arriba y abajo, ya tiene así, ahora van por los lados, sí. 8 posiciones, eso se me hace muy cómodo, muy bueno, Comparto lo que dice Meléndez, que sí es más para auto como el que acabas de mostrar, sí, estoy también sí, yo lo he visto ahí. Lo he visto que ponen dos listones y este lo pegan en la puerta, y eso también está bueno, pero la verdad. O sea, organizador, pero a lo mejor no tanto para EDC, ¿no? Claro, sí. No, el de acá abajo, sí está como, mira, porque ahí va tu navajita, la lamparita, la Woven, los Guten. Dos, que por ahí alguien nombraba precisamente las plumas estas que son muy, muy, muy buenas, las Hotter, son las mejores, las Parker Hotter, que tampoco no sabía cómo se llamaban, pero yo tengo una desde que me gradué. Y así, o sea, todas Buenas noches, profe. Saludos a por ahí andaba profesor EDC. Uh-huh. También saludos. ¿Esos elásticos sí los ocupas, Vampiro? Para pluma. La pluma, para la pluma, ¿no? Sí. Para naranjita. Sí, aquí van. Eso, ahí va, está completo. Ese también. Esa es una bullet, pero es con la gomita, ¿no? ¿En el clip? No. Esta es una X-Mark bullet. Ah, ok. X-Mark. ¿Dónde la encontramos? Sí, es otro modelo. En Amazon, bueno, yo las compré en Amazon, pero ya no las he encontrado. Como que descontinuaron el modelo. Está muy bonita. Está muy bien, Vampiro. Sí. Muy, muy bonita. Sí. Entonces, es como... De hecho... Pues son las dos únicas que tengo. Esta es la tradicional. La bullet. La bullet. Y lo que cambia, creo yo, es la punta. Que la punta es para como más cuadradita, ¿sí la ven? Allá. No, pero no, no es como. Sí, no termina en como esta, sí, sino que es más planita. Sí, es totalmente planita. Ajá. Y esa. Y abajo tiene también para screen. No. ¿Cómo se llama? No. ¿Y de precio, así es el modelo. ¿De precios son similares o hay mucha diferencia? Pues mira, es que yo esta la conseguí en 500 pesos en Amazon. Pero ahorita están arriba de los 1000 pesos. Al igual ese es el problema. Esta la conseguí en 400 y tantos. Uh-huh. Pero ahorita ya no he visto que bajen. Ya tiene un ratito que no bajan. Yo, de hecho, hablando de plumas, que ese es otro tema que vamos a hablar, pero esta la conseguí, igual, miren, la 50 aniversario del Apolo 11.
bonita. Está muy preciosa. Bonita. Sí. Calcule el precio. Sí, unos 1,500. 650 pesitos. Bueno, pero no, si la encuentras acá en Estados Unidos, en México, perdón, aquí en México, la vas a encontrar arriba de 1,300, 1,400. La verdad, son muy, muy, muy buenas. Un Carlos saludo Ismael. A Carlos Ismael Sánchez Arguello. Sí, perdón, ahí está. Un saludo a Jack. Sí, saludos. Saludos. Algunas de las notas, a ver qué puso ahí. Es una de las notas de sus field books para... A ver si las usan, a ver. Son privadas, la verdad es que son un poco, ¿obscenas? Sí, sí. No obscenas, pero sí, mira, yo te puedo decir acá, así rápidamente, así, no sé si se vea. Pero sí, yo aquí tengo algunas cosas anotadas, entonces, sí las uso. No te voy a engañar, yo sí las uso. Yo también sí las uso. Mira, yo también. Ahí está. No, la lista del huevo. Huevo, pan, aceite. Es la lista del súper. Azúcar, glas, sal, mayonesa, tortilla. Mira. Aquí un pequeño diagrama. Sí, sí se utilizan, ¿eh? Sí se utilizan, sí, Osvaldo. Mira. Osvaldo, sí, como puedes ver, sí se utilizan. Sí, aquí sí voy al Walmart. Cuando voy al Costco, aquí está el Costco. Leche, benja, carne, hamburguesa. Bueno. Pues sí, mandilón. Mandilón. Sí, ¿ya hablaron de estos? Sí, las uso. Ya. Sí. Dale, sí, Juanpi. Pero dale. Pero, exacto, exacto. No, no. Tú también muestra tus cosas y no, es que ya me perdí de mucho. Dale, nada más quería saber si ya lo habían tocado. Bueno, es que yo empecé a hacerlo ya hace mucho tiempo, pero acabé de, sin usarlo porque no se me hizo muy cómodo. Ah, ya, yo también. Se lo regalé a mi hijo. Después de esto, ya me pasé a los organizadores, los que uso normalmente, sí, estos. Sí, a lo mejor. Para EDC son los mejores, ¿eh? Para mí los de piel y las chums son como que lo mejorcito. Para mí, claro. Ahora, sí, claro. Creo que ¿cuál es el organizador que más usan? Yo estoy entre dos. Ese, ok. De los que más usamos, podría decirse este. El regalón, acuérdense del regalón. Ok, pero si tuvieras que salir con uno solo, sales con el donde está el Babaton 3. Perfecto. La de Armando. Perfecto. A ver, Vampiro, ¿cuál es el tuyo? Pues es que son. No tengo de otro. Casi todos son iguales, pero los traigo de la misma configuración. Ajá. Pero son estos los que más uso. Bueno, de hecho son los dos. Ay, ¿dónde dejé mi chums? Ah, que eran. Esto es así. Siempre ando. Uno en la bolsa izquierda y otro en la derecha. Y así es mi configuración. ¿Pero esa en la bolsa de adelante o atrás? No, en las traseras. En las traseras. Ya nada más voy cambiando de modelos. Hacer bulto, dirían por ahí. Pero todos están. Sí, es para que se vea. Es que si nada más pongo uno, se ve disparejo. Sí, a este lo inyectaron hoy. Sí, exactamente. Sí. Pregunta a Meléndez que cuál es la libreta que mostré. No, es una chinita. Ah, la calculadora, sí. Esa es una chinita. La que te regalan en la empresa. Sí, exactamente. Sí, esa es la buena. No es nada especial, creo que... Con la libreta, con la calculadora solar, ¿no? Solar, exactamente. Sí, así como de, quiero sumar. Sí, le pones la lámpara y ya con eso. Pero esta es mi regalona, creo que es la que más uso. Y precisamente porque como se hace para todos lados, mira, sin problema, la metes, la guardas y vámonos, sin problema. Esta muy flexible. Sí, me encanta, me encanta porque aparte, la otra, esta me gustaría, bueno, que yo... La verdad, no sé si sigue aquí Mercader, pero yo le dije, oye, ¿y esta por qué no entra aquí la pluma? Y dijo, oye, pero es que esta te la regalé. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Ah, no trae para pluma. Bueno, sí. Lo que pasa es que le compré esta, y me acuerdo que le compré estas dos y me regaló esta. Siempre hace un regalito y eso es muy bueno, que siempre anda haciendo regalos. Yo, oye, ¿le falta este? No, oye, pues es un regalo. Bueno, está bien. Pero esta a mí me gusta, me encanta. O sea, sí, creo que es como muy, muy, muy bueno. Creo que es la regalona. Esa es algo mi regalona. Que nos dice profesor EDC aquí en el chat. Dice, ajá, a mí nomás no me acomodan los organizadores. Mi vieja mochila Victorinox o Mambac, cuando me quieren dar lata, sigue siendo mi mejor opción. Un poco de old fashion quizás. Claro, 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 sí. Jesús, aquí está.
Ay, perdón, ya estoy hablando mal. Ah, no, mentira. Sí, aquí al contrario. Es que ya tenía... Estoy oyendo, no, estoy oyendo, Pablo. Sí, no, es que es lo que me decía. Yo las tengo hechas y así, nada, así van. No, no, se agradece, pero insisto, esta... Yo no... No me interesa que me mandes sin la pluma. Adelante. Mándalo. Pero oye, esta a mí me gusta mucho. Jesús, yo vi una que hiciste, de hecho le pregunté a Pablo, una doble, ¿no? ¿Se cierra? Ajá, es que eso sí. Ah, se cierra. Está genial. Esa, después te contacto porque sí me llamó mucho la atención. Sí, está muy buena esa. Sí, está. Hay una de 5 botones que también... ¿Tú la tienes? No. No. Es que más que nada quiero saber qué tanto bulto, bueno, mira, qué tan gruesa. Esta también está buena, mira, esta también está buenísima, mira. ¿Sí se ve? Ahí sí, cabe de todo, claro, el número 8. Y se dobla, ¿no? Sí. Como que es plegable. Sí, esa es plegable, está buenísima. La verdad, tiene muy buenos trabajos, mi amigo. Sí. Y lo bueno es que, la verdad, uno le habla por teléfono. Y yo, por ejemplo, le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito una. Bueno, va a sonar medio mandilón, no importa, miren, ahí va. Le dije, quiero una para mi libretita, porque yo sí soy de esos de, hoy mi esposa me habló bonito, hoy mi amor, mira, te amo. Jesús escribió para esto. Tu diario. Sí, o sea, no diario, pero sí, por ejemplo, el presupuesto de tal lugar. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas. ¿Ya viste, Pablo? A ver, ¿qué hizo? Va, regalo a los 4 de parte de ese, fuerza, muchísimas gracias, mi bueno, un abrazo grande, ahí nos comunicamos. Yo te mando si quieres los datos por interno. Por ejemplo, mire, aquí lo de YouTube. Es como una especie de libretita así como que vas anotando todas las cosas, San Valentín, puras mariconadas, perdón, no se puede decir eso, ¿verdad? Pero pues ya sabes. Estamos en vivo, Pablo. perdón, y la verdad pues esta está muy buena porque dos tarjetas, como le decía yo, para manejar la identificación, la del tal, y te las hace a tu modo. Está muy bueno, este que tienes, está muy bonito, muy elegante. Y lo bueno, como les digo, pasa sobre todo la prueba del FOIR, porque eso también es de suma importancia. Ahora, hablar de EDC, creo que muchas veces nos vamos como los temas EDC, sobrevivencia, supervivencia incluso. Yo me acuerdo muy bien que Vampiro tenía el mismo problema que tenía yo. Yo antes tenía algo así como esto, que para es cine, casi, para casi... Cine, Pablo. Sí, así, o vaya sea, super, era, ¿no? voy a ir a pescar, sí, y de verdad, o sea, mira, sí, igual allí, super incluso decía, si hay una tormenta, pesca. Si hay una tormenta eléctrica, una tormenta de arena, me voy a poner esta cosa aquí para que, no, de verdad, y esto está muy bonito, mira. Es que de verdad, así piensas, te juro que yo así pensaba. Sí, el pensamiento pensaba. Primer, de hecho, es ese, o sea. Y después decía, se me va a apagar la luz, me voy a quedar sin internet, si tengo que secuestrar, claro. No, mentira, si tengo que callar a alguien, la plumita, esta plumita, la táctica, y también, pero al final después te das cuenta que esto tiene que quedarse en casa. Y esto tiene que ir quizás en la camioneta o en el carro cuando te vas de viaje. Sí, cuando te vas de viaje, o sea, así como, pues voy a ir al campamento, voy a ir. Hay quien recomienda tener 2 o 3 de esas en lugares distintos, ¿eh? Sí. Sí, por cualquier cosa. Uno en el carro, uno en tu lugar de trabajo. Exacto, ya. Sí, y son muy buenas porque aparte tiene esta luz. Esa está preciosa. Ahorita que estoy viendo la Max Pedition, yo creo que sí es muy buena el hecho de creo que está muy, muy, muy bonito. Sí, el organizar así yo creo que es muy práctico, muy, muy práctico. Sí, está genial. Es que eso está... Oye, ¿esa Peruvian con esa? ¿No? ¿Cómo se llama? La Perun 2. Está genial, ¿no? Está muy, muy, muy buena. Yo quiero esa para que haga juego con un... Yo tengo una edición limitada, no sé si ustedes la tienen, una naranjita. Hace juego con esta. No la tengo en la mano. No la tengo, pero a mano. Es que de hecho a mí, o sea, mi favorita es la Wave. Esa es la Wave. Puede decir que la llevo Maxi, a todas partes. Maxi Blasco, todos pasamos por los pouches llenos de cosas hasta llegar al organizador, sí, con claro, los 3 elementos básicos: pluma, filo y linterna. ¿Así es? Sí, totalmente. Sí, y yo incluso traigo hasta paracord y dices, ¿qué onda? ¿Para qué quieres el pinche paracord? O sea, es la evolución. Totalmente sí, de acuerdo que es una evolución. Sí. Y sí, todos pasamos por ahí. Literal. Perdón, le pedí aquí al público que tengo que atrás. No, mentira. Pero sí, yo creo que perfecto, todo el mundo pasa por eso, pasa por esta cuestión del prepper, porque no vas teniendo como tu orden, ¿no? O sea, Pero es que no nada más es prepper, es mezclas todo, sí, ¿no?
Sí, claro. El minimalismo, entre comillas, y después dices, llevo, ¿qué incluso lo táctico maximalismo, ¿no? Maximalismo. De hecho, a mí me pasó una vez, bueno, hace poco, necesito un filo, préstame tu navaja. ¿Cuál navaja? ¿Para qué? Así, o sea, ¿cuál navaja y para qué? ¿No? O sea, porque dices, bueno, esta es para alguna cosa, la de alimentos, por ejemplo. La de alimentos es otra y tal, ¿sí? Y eso creo que es de suma importancia. Por ejemplo, le dije, yo a mi esposa le digo, esta es de alimento, netamente de alimento, ¿sí? Porque no... Entonces ella ya sabe que la que tiene el clip la puede sacar de mi bolsa y partir un pan, por ejemplo, ¿no? Que nos pasó ahorita que nos fuimos de viaje, ¿no? Y tal. Y esa está dentro de tu organizador. Entonces ella sabe que este es un organizador y aquí van todas las cosas. Y eso también creo que cuando ya la familia se va dando cuenta que uno tiene cosillas como para ir alineando el día a día, está súper bien, ¿no? O sea, creo que, mira, Dani Compas, bien, Dani Compas, la de alimentos, sí. La que no lleva 3-1-1, así es. Sí, claro. Sí, esta es con aceite de Victorinox, porque es para no estar ahí después con problemas de panza. No, porque después tenemos problemas de panza y estamos ya, en el vivo. Y pero ya nos curtimos, ¿verdad, Dani? Ya estamos curtidos. Y hacemos como que se va al internet y todo, ¿no? Sí, sí. Y digo, ¡ay, le eché 3-1! No, sí, yo sí creo que precisamente todos estos organizadores hacen que nosotros tengamos como un orden, entre comillas, con todo lo que... El orden, mantienes más, se cuidan más tus herramientas, sí. Tus piezas, porque si las traes en tu bolsa así de allá para acá y acabas todas rayadas y sí. Lo que noté que fue con esto, ya evitas eso, se ordena totalmente todo. Sí, claro. Lo tienes a la mano totalmente. Muy bien. Así es. ¿Cuál será el tema del próximo directo? Yo creo que algo que también nos ayuda mucho esto, es que también si nos metemos una navaja al bolsillo, quizás ya no se ve la forma como tal de la navaja, ven como una cartera. Ah, entonces, sí, exacto, lo muestras sí. Así y uh-huh. Ya no es tan, no llama tanto la atención. No, y adentro de la bolsa, vampiro, me refiero a que, uh-huh. O sea, a lo mejor llevas esto y alguien muy, muy observador puede decir, ah, pues lleva una navaja. Sí, pero claro. En cambio así ya es más complicado encontrarle. A mí me pasaba con este en especial cuando iba a los casinos. Bueno, no sé si han ido ustedes. Tienes que sacar todo y los pones ahí en una como charolita. Uh-huh. Y este lo ponía así. Haz de cuenta, este era el primero que ponía. Después mi celular, mis llaves. Y pasaba. Ni siquiera se percataba que ahí llevaba una Victorinox. Y obviamente no puedes meter navajas a los casinos. Ni un cortauñas, creo. Ni un cortauñas. Y no me decía nada. Simplemente lo veía y. Pensaba que era una cartera más y no llama la atención, así, bastante bien. Nos dice el profesor EDC, dice, la libreta es básica para todo, mis jeans parecen pantalones cargo. Totalmente, sí, pues así se va una buena libretita es pues es un esencial del EDC. Aquí nos pregunta, se me hace interesante, Freddy Mesina, una consulta a ustedes que son un país sísmico. ¿Los han utilizado los organizadores en esos eventos? Pues no nada más en esos eventos. Yo más que nada, a raíz del sismo del 17 fue, creo que sí, Bayak. Sí. El 17. Ahí me di cuenta que sí son bastante útiles porque se va la luz y ya traes tu linterna en la mano. Sí. Todo a la mano. Y eso ya, desde ahí se me hizo ya como algo básico y añadir también el silbato, por eso de los señalamientos o algo así. Se me hizo bien importante. Así de hecho, es. Ayer, como dicen por ahí, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, ayer me pasó algo bien chistoso que estaba en un baño y ¡pum! Se apagó la luz. ¿Ya conocen esos baños que con sensor de movimiento? Un sensor de movimiento. Entonces, pues ya, saca la lamparita del bolsillo, pum, el hombre para arriba. Listo. Y ya tienes luz. Creo que Omar, te preguntan. Bueno. Dice, Pablo, Omar, ¿puedes ver la lista? Un review de PAL de segundos de la nueva Olay. Quiero comprarla. Sí, Meléndez, quédate atento. En unos días más, ahí estará el review de la nueva Olay Baton 3. De hecho, gracias mi buen
Omar, con lo que preguntaban hace ratito, una disculpa, va lo siguiente. La próxima semana vamos a tener el tema Pocket Check. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Principalmente, no sé si todos nos siguen en nuestro Instagram, EDC y más. Es EDC-Y-Más, M-A-S. Síganos ahí, por favor, hagan hashtag EDC y más. Porque la próxima semana vamos a hacer una dinámica distinta. Vamos a ir mostrando los pocket check que ustedes vayan poniendo con el hashtag y lo vamos a ir mostrando aquí. Y vamos a ir platicando de estos pocket check que van mostrando ustedes mismos. Entonces, okay. Sí creo que sería muy bueno que ¿quién puso voz de seductor? Dani, Omar. Omar, pusiste voz de seductor, dice aquí. Entonces, sí creo que sí es de suma importancia que nos sigan ahí en Instagram. Vampiro. Ya puse en el banner el EDC y más. Así es, perfecto. Bueno, y también favor, pues, seguirnos. La idea es no solamente síganos en EDC y más, sigan también a Jack. Jack, ¿tu Instagram cuál es? Jack.edc. Perfecto. ¿Omar? Omar Kruga, así. Perfecto. Arroba vampiro EDC y de su servilleta, arroba de guión bajo, no, THE guión bajo Swiss Factory guión bajo, así todas las cosas. Para vampiros con doble A. Es importante que sigan vampiro, de EDC y más, Pablo. Perdón que, sí. que te interrumpa. Es muy importante. Porque ahí incluso ahí nos pueden ubicar a los cuatro. Perfecto, así es. Y también, pues, este video, si lo quieren volver a ver, lo pueden ver en nuestros cuatro canales. En este caso, en el de Omar, es Omar Coffee and Gears. Ahí está. También tenemos el de Jack. Jack. Jack EDC. Aquí está abajo. Ajá. Aquí está. Está también el de Vampiro. Aquí va a salir el de Vampiro. Con doble A. Con doble A. Así está. Vampiro EDC. Y el de sus servilleta, el de Swiss Factory. Y la verdad, pues ahí es donde también van a poder ver también el de Omar, van a poder ver en el Coffee and Gears esa nueva Olight que está preciosísima. El color me encantó. Está muy bonito, muy, muy bonito. Está muy, muy, muy bonito. Y esa no es edición limitada. El estuche es como mate. Esa es la de hecho, la azul es la edición limitada, Pablo. Esa es la que solamente se vendió el día del lanzamiento. Me parece que 10,000 unidades en todo el mundo. Okay. Y roja y negra, me parece que es. Jack, tú ayúdame. Uh-huh. Sí. Sí, esas están en cantidades, se van a estar fabricando y surtiendo. Meléndez. Perfecto. Un saludo a Meléndez. Meléndez. Está aquí con nosotros. Saludos también a todos, los que están acá. ¿Cuál será el tema? Lo comentamos. A Hamed ya lo comentamos. Por favor, síganos. Les dejo aquí el hashtag. Con nos pueden mandar sus fotos y ahí es donde a ir recopilando. Ahí las vamos a ir integrando. Ese es el hashtag de la página de EDC y más. De esa manera es como nosotros los vamos a ir identificando de las fotos que nos van mandando de sus configuraciones de EDC. Uh-huh. Así es. Creo que bueno, ya para terminar, pues ya vamos a comentar con respecto al hashtag. La idea es que cada semana vayamos mostrando una foto, una sola foto como que la elegida, y vamos a comentar precisamente si haces tu pocket check y vamos a ver tu lámpara, vamos a los últimos 5 minutitos vamos a hablar de tu foto. Entonces creo que eso también es de suma importancia, que vayan subiendo ahí en hashtag EDC y más, siempre para que vayan subiendo. También nos comenta Raúl Jesús, alias El Mercader, contáctenme para su regalo en hashtag EDC Pilasteca, ahí también para que se va a poner la del pueblo a mi amigo. Muchísimas gracias, Mercader. Y nada, o sea, creo que este programa pues ha sido sui generis porque estuvimos ahí con la salida, con la falla técnica. No pasa nada, creo que eso es lo bonito de esto, que podamos platicar con los amigos que están acá, a Freddy, a Hamed, a Dani, a Carol, que andaba por aquí, a Marco, a Calleja, a todos, la profesora EDC, al Dani Combat, a Osvaldo, a todos, la verdad, un abrazo muy, 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 muy grande, gracias por estar con nosotros. Aquí nos está respondiendo el profesor EDC, qué gusto estar con ustedes, un abrazo muy grande. Y pues ya la última pregunta, ya
pregunta que vas a quedar para todos los programas. Jack, ¿con qué te quedas el día de hoy? Pues me quedo con lo que vimos hoy, con lo que nos conocimos, nuestros gustos, preferencias, cuáles son los organizados que más nos gustan, y espero que se haya sido ameno y podamos aprendido algo, ¿no? Así es. Vampiro, pues yo me quedo con las ganas de haberles enseñado los míos, pero ya. Con lo que me quedo el día de hoy, que tengo que contratar otro internet. Tengo que cambiar de compañía. No, sí, ya no me dio tiempo, pero bueno, ya habrá otra ocasión para mostrárselos. Igualmente, pues bueno, me encanta aquí estar compartiendo con ustedes todo eso, invitarlos nuevamente a la siguiente plática el próximo jueves. No olviden utilizar el hashtag para estar más en contacto y pues síganos, ese es el alimento que nos van a dar para seguir haciendo esas cosas, seguirnos, suscribirse a nuestros canales. Así que de esa forma es la reciprocidad, ¿no? Nosotros hacemos como que contenido para entretenernos todos, porque obviamente a nosotros nos encanta todo esto, pero también ustedes nos van a ayudar muchísimo con el apoyo de sus suscripciones, sus likes, todo eso. Eso es lo que a nosotros nos ayuda básicamente. Y no cuesta nada, porque realmente no se le invierte nada, simplemente es seguir, suscribir y ya, eso es todo. Esta fuerza es la que necesitan. Dos movimientos nada más. Y eso nos ayuda bastante, nos motiva, nos ayuda a seguir haciendo estas cosas y yo creo que es muy, 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 muy padre. Ahora, y otra vez, Omar, gracias. Todavía nos dice Omar, nos falta con qué se queda el día de hoy, mi buen Omar. Yo la verdad me quedo con el trabajo de los artesanos, yo creo que eso es muy, muy importante. Un saludo, un abrazo, mis felicitaciones, mi reconocimiento, porque hacen cosas excelentes, la verdad. Con sus manos hacen cosas excelentes. Y bueno, es eso. Ojalá y siga creciendo también para los artesanos todo esto. Y que cada vez pues tengamos más cosas, más diseños, más modelos, ¿no? Yo y con más esto, patrocinadores y, también. Y todo y eso, aparte también aprender de todos ustedes lo que sus configuraciones y todo eso. Yo creo que siempre se aprende algo aquí. Sí, claro. Y de hecho, yo también me quedo, ya que no me preguntan, gracias. Acá también me están preguntando la producción. Aquí el camarógrafo me está preguntando. Sí. Y la verdad, pues, yo también me quedo con eso, un orgullo, estar aquí en este gran país, en México. La verdad, yo ya me siento de acá. Y tener personas que son tan cercanas y que te van a decir, te hago la chamba, ¿qué quieres hacer esto? Ah, pues ahí está. Y de primera calidad, ¿no? O sea, no le pedimos nada a otros países. No. O sea, a mí me ha pasado que ves trabajo, entre comillas, de españoles y cosas así, en palos de hierro y cosas. Y dicen, no manches, está genial, ¿no? O sea, y en muy, muy, muy buen precio. Y la verdad, eso hay que aplaudir a los artesanos, también a todas las personas que están metidas en esta cuestión del EDC, a todos los amigos que también están aquí con nosotros. Creo que yo pensé que íbamos a ser muy pocos que teníamos organizadores, pero vi que todo el mundo tiene organizadores y eso también me sorprende muchísimo. Nada, yo creo que ya para finalizar, les enviamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. De verdad, muchas, muchas gracias. Un abrazo grande. Nos ayudan ahí compartiendo, dándole like a este video. Ajá. Y comenten, porque también es importante. Si gustan comentar ahí, hacer alguna pregunta, algún comentario, algo por el estilo, estamos siempre. Todos estábamos abiertos, más que nada en el Instagram, que nos pregunten y respondemos. O sea, a mí me encanta estar ahí respondiendo y YouTube, compartiendo. El canal que ustedes, yo creo que quieran, que elijan, yo creo que vamos a estar, como dice Vampiro, siempre abiertos a contestar preguntas, a compartir o a aprender también, cómo no. Sí, claro. Compartir experiencias. Yo creo que eso también es importante porque, por ejemplo, a mí me salió la Looming Top, me salió por ahí otra lamparita, una navaja, etcétera, y eso salen porque ustedes dicen, oye, ¿probaste tal marca? No, y yo me quedo con eso y ya empiezo a buscar, oye, está en buen precio, y la adquirimos. Y aquí también las compartimos, no solamente en nuestro canal, sino que también pues con ustedes mismos. Les enviamos un abrazo muy grande de nuevo. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana hablando de Pocket Check. Tomen fotografías, hashtag EDC y más, acuérdense, ahí está. Y pues nada, un abrazo, cuídense mucho. Abrazote, amigos, gracias por estar aquí. Nos vemos. Chao. Bye.